el señor Domenico Belgrano Peris y la señora Josefa González Casero. En esta familia, un 3 de junio de 1770, pasó algo muy importante. Nació un bebé que fue su cuarto hijo. A este bebé lo llamaron Manuel. Le gustaba jugar con sus juguetes, pero lo que más le gustaba era leer y escuchar cuentos. Se levantó y le dijo. ¿Qué le dijo? Me noto preocupado. No, porque nuestro país no tiene una bandera. Ya algo se nos va a ocurrir. Y se fueron a descansar.